Víctor Manuel Camarilla Carrasco, delegado de la CNC en Nayarit, considera que si México firma el Tratado de Libre Comercio con Perú, la producción de frijol en Nayarit sería letra muerta. Porque sería entonces ya definitivamente la muerte de la actividad del frijol, de la producción de frijol, porque entraríamos en competencia con un mercado muy complicado para nosotros, porque entraría frijol muy barato de Perú, que competiría con el productor nacional de frijol y principalmente del estado de Nayarit. Es decir, por esa razón se tiene que revisar esos tratados comerciales. Sin embargo, Gandarilla Carrasco aclaró que nadie se opone a que México y Nayarit se integren a la competencia internacional. No somos un país aislado, somos parte de un mundo de actividad económica. Sin embargo, tenemos que establecer sin duda productos que deben eliminarse, que no deben entrar en ese tratado, y entre otros productos que se debe cuidar es el aguacate, es el frijol, que no, hasta que estemos preparados en México para una verdadera competencia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos nosotros posibilidad de financiamiento, que no lo hay, no hay crédito para la actividad agropecuaria, no hay políticas públicas claras de apoyo a los productores, ni siquiera para resolver problemas mínimos menores, como es la comercialización de frijol en el estado de Nayarit, que teniendo cuantiosos recursos como lo tiene la Zagarpa, es incapaz de resolver un problema de una producción de 40 mil toneladas. Posteriormente, el delegado de la CNC en Nayarit mencionó que para que un gobierno pueda firmar un tratado de libre comercio, antes debe de consultar a sus productores. Y luego debe revisar sus políticas públicas para ver si el gobierno y los productores estamos preparados para enfrentar tratados de apertura comercial con otros países. Finalmente, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco reiteró que de llevarse a cabo el Tratado de Libre Comercio entre los países de México y Perú, los productores de frijol nayaritas serían los más afectados. Vamos, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. Necesitamos tener mayor tecnología, mayor investigación agrícola, mejores prácticas agropecuarias. Tenemos que utilizar economías de escala, por supuesto, nuevas variedades de frijol y de otros productos, y sobre todo mayor competitividad y mayor productividad. Es decir, mejor infraestructura. Es decir, tenemos que prepararnos, no podemos resignarnos a estar sin duda en el subdesarrollo y mucho menos estar en las condiciones actuales que está el campo. Tiene que aspirar a mejorar para que demos oportunidad al desarrollo agropecuario, que dé rentabilidad y que haga que la gente del campo no emigre porque no encuentra posibilidades de desarrollo en la zona rural.